Hoy, 5 de enero, se celebra desde Sevilla la cabalgata de Reyes 2012. Y estos han querido dejarnos este atardecer tan espectacular. Thank you.
Bye.
caramelazo arriba, caramelazo abajo. Ha sido precioso, espectacular. No sé qué más decir. ¿Repetiría la experiencia? Sí, pero no con tanto frío. Está bien, ahora la cabalgata en julio no se puede hacer tampoco. No, la verdad es que no, pero bueno, otros trajes más adecuados que no tengamos que ir a pelo en pecho, por así decirlo, pues a lo mejor se podría mejorar. Bien, bien, ahora van a hacer los comentarios la Virgen María. Buenas noches, Virgen. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Están preparadas para llegar ya a encontrar posada? Sí, ya, a ver si llegamos a ver el niño Jesús. ¿Algo que dice José? Espero que la gente también lo veremos, porque si no... Es que me parece a mí que no son nada queridos, pero bueno. Creo que... Cuéntenos en su majestad de los reyes acerca de la cabalgata. Muy bonita, mucha gente. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver a Melchor, el padre. Buenas noches, Melchor. ¿Algo que comentar acerca de la cabalgata? Perfecto, ¿están preparados ahora para volver a recibir a los niños? Sí, ahora vamos a hacer una especie de conversación con ellos. Muy bien, muchas gracias. Aquí volvemos en conexión con Baltasar. Hola, Baltasar, ¿qué tal? ¿Qué decir? Hola, buenas noches, felices reyes. Muy contento de estar aquí con estos chicos. ¿Se han portado bien? Hay algunos malillos, pero bueno, ahora hemos portado bien. Olvídate de las botas por ahora, ¿dónde está el tejado? Ahora viene la pica. Todos los lugares del imperio. Por orden del emperador César Augusto, dueño del mundo entero, hago saber que a partir de la fecha de este edicto, todos los habitantes tienen que empadronarse, cada uno en su lugar de origen, sin más excepción que los que no puedan movilizarse por enfermedad o encarcelamiento. Mis emisarios lo comunicarán en todas las ciudades de Siria y Palestina, dado en Roma, en las calendas de diciembre del 753 de la Fundación de Roma, año 15 de nuestro imperio. María y José recorrieron todas las calles para dormir. Iban muy cansados, hacía frío, empezaba a anochecer. Ánimo, María, muy pronto encontraremos dónde dormir esta noche. José llamó a una posada, llamó a otra, a otra. ¿Hay posada para dormir? ¿Hay sitio para esta familia? Y los posaderos, al vernos tan pobres, les decían siempre lo mismo. Finalmente se dirigieron a un establo donde nació el niño Jesús, el rey de reyes, el salvador del mundo, y un buey y una mula le acompañaron y les proporcionaron calor. La Virgen lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Hijo, no te duermas. Mira, que está nevando. No te quedes frío y no duermas tanto. Estos pastorcillos te traen sus cantos y estos hombres regios te traen sus mantos. Y María, al ver sus primeras lágrimas, le decía: no lloréis, mis ojos, niño Dios, callad, que si el cielo llora, ¿quién podrá cantar? Hijo, no te duermas, que vienen los magos. Yo si lo vieras, con los ojos muy largos, pantasas muy negros y gran pal muy claros.
Ya, mira cómo me lo encontraron al niño acostado en un pesebre. Se postraron y le adoraron. Somos un grupo de serranas amigas que venimos a ofrecerte esta rica miel y esta cesta de preciosas manzanas. Hola, no me empujes, no me empujes mucho. Te traigo un pan calentito que he cocido esta mañana en mi horno con mucho cariño. María, este queso es para ti. Es de cabra, lo hice ayer. Muchas gracias. Yo te traigo esta ropita para que no pase frío. Es muy suave, calentito. Yo con mi zamomba la noche alegraré y todos juntos cantaremos y bailaremos para celebrar con gozo que el niño Dios ha nacido. Soy el único rey. Nadie puede estar por encima de mí, y menos un niño pobre.
rey lloró. Yeah, yeah.
prometidos por Dios en sus sueños que no volvieran al palacio de Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Y obedientes, tendréis algún regalito. Buenas noches.